Saludos, muchachos, vamos a echar un ratillo. El otro día estuvimos hablando un poco sobre, bueno, la serie de Juego de Tronos, de algunos aspectos, como esos caminantes blancos, y sabéis que dimos distintos apuntillos, porque es, como os conté, una serie muy jugosa. Es como un pasillo, un gran pasillo lleno de puertas y ventanitas para asomarse, bueno, digamos, a los misterios del mundo, de la historia, del más allá, incluso de las ciencias, eso, un poquito más oscuras, como estos caminantes blancos. Los caminantes blancos y su rey, el rey de la noche, un rey de la oscuridad, un dios de la oscuridad, aparecido, digamos, desde la antigüedad en, bueno, infinitas historias, leyendas, mitos. Como hoy en día, este mito de los vampiros, otros personajes que, bueno, hacen lo propio. Su fuerza, su poder, lo adquieren en la oscuridad y tienen el poder de volver como ellos mismos, o sea, vampiros o caminantes blancos, tanto a los vivos como a los muertos, por decirlo de alguna manera. Es curioso que, si miramos, por ejemplo, el mundo animal, pues es fácil advertir la presencia de innumerables formas de vida, animales que obtienen, digamos, su fuerza más vital durante la noche. Hacen su vida diaria, por decirlo de alguna manera, durante la noche. Animales, insectos, todo tipo de vida, incluso en el mundo vegetal podemos ver lo propio. Hasta el punto de que sabéis que en el mundo vegetal, durante los meses cortos de invierno, durante los meses, bueno, con menos luz, con menos temperatura, hay eso, un reino vegetal que es cuando florece y es cuando vive. Cuando llega la primavera, el verano y demás, que es cuando vemos la vegetación más abundante por todos lados, pues bueno, esas formas de vida vegetal quizás eso, mueren o se esconden de alguna manera para dar paso, bueno, a esa vida de la luz, a esa vida que crece cuando hay más horas de luz, hay mejor temperatura, mayor temperatura y demás. Pero ya digo que las formas de vida son infinitas. En unos medios se crecen unas formas de vida, en otras otros. Ya digo, este rey de la noche y su poder obtenido como los vampiros en la oscuridad. Hay una forma curiosa de ver todo esto. Por ejemplo, daros cuenta que hay una babosa que se alimenta de, bueno, ciertos tipos de algas, por ejemplo. Pero hay una cosa curiosa. De una parte de los alimentos que pueda extraer de esas algas, no los asimila tal cual como, por ejemplo, asimilamos para recoger, digamos, los nutrientes, los minerales, las vitaminas, nuestro organismo al comer, sino que los cloroplastos de esa, digamos, de esas algas, los asimila tal cual para utilizarlos. O sea, es, bueno, un símil un poco eso, a lo borde, es como si nos comiéramos nosotros las alas de un pájaro y en sí lo que hiciéramos era eso, utilizar esas alas para poder volar nosotros. Pues estas babosas hacen más o menos eso con las algas, utilizan los cloroplastos, que son, digamos, los organismos, por decirlo de alguna manera, que son los que los responsables de la fotosíntesis de las plantas. Esta babosa es una babosa de estas verdes relucientes y utiliza esos cloroplastos, igual que los utiliza la alga, para transformar energía lumínica en energía química y alimentarse así de la luz. Ya digo, hacer el proceso de la fotosíntesis, la clorofila. Ya recuerdo un maestro, un profesor que tuve de niño, que dijo que de que se resolviera el misterio de la fotosíntesis, o sea, crear de luz, de energía lumínica, crear energía química, puedes crear eso, organismos, frutas, verduras, plantas, bueno, incluso animales. Ya digo, hay una forma de ver que
de la luz se puede crear vida, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿por qué no? Podría haber seres también, al igual que hay seres que, ya digo, crecen con menos luz, viven durante la noche. ¿Por qué no podría haber seres vivos, ya digo, a nivel microscópico o a nivel macroscópico? ¿Por qué no podría haber seres que hicieran lo propio con la oscuridad? Absorbieran energía de la oscuridad para tener ese poder, esa fuerza, esos resultados de la química que le darían, digamos, unas u otras propiedades u poderes. Ya digo que esto de las sustancias, la fuerza de la luz y la oscuridad es muy fácil de entender. Daros cuenta que tienen, este rey de la noche tenía el poder de convertir a todos, eso, a su ejército de las tinieblas, a su mundo, hacer los habitantes de su mundo oscuro, del mundo de la oscuridad, ya digo, como los vampiros. Pero es que daros cuenta que es tan sencillo entender esto como, por ejemplo, sabéis que los osos hibernan, muchos animales hibernan. ¿Qué harían durante un largo invierno de esos? Hibernar 5 o 6 años. O sea, la vida cambiaría por completo en un largo invierno, como nos muestra esta serie. Las plantas que necesitan, bueno, temperaturas altas y, bueno, muchas horas de luz no existirían. Se propagarían hongos, mohos y plantas que, bueno, no necesitan esa luz. Seres que no necesitan de la luz. Sabemos que lo hay de muchísimas formas. Ya digo que viendo este apuntillo podemos extraer que incluso los seres vivos podemos, eso, formar parte, digamos, de el mundo de la luz o de la oscuridad, del mundo de, bueno, la vigilia, el estar despierto, el vivir la vida que decimos real, o vivir en el mundo de los sueños. O sea, la luz produce también en nosotros, digamos, efectos químicos en nuestros neuroreceptores, en nuestra mente, relacionados con la pineal. Ya sabéis que hay muchos vídeos en los que hablo de estos temas a todos los niveles, tanto en mitos y leyendas como, bueno, la esencia de la realidad. A todos los niveles podéis ver apuntillos sobre todo este tema, porque quizás sea uno de esos temas en los que está todo. Ya sabéis, el yin y el yang, la luz y la oscuridad. Quizá ese es el centro básico del canal de Macapeta. Luego, a partir de ahí, les voy dando apuntillos a muchos niveles sobre distintos temas, ya digo, un poco misteriosos, ocultos u oscuros. Y ya digo que nosotros mismos, la luz hace que, bueno, ya digo, los neuroreceptores, la pineal, la luz hace que haya distintos procesos químicos en nuestro organismo que nos den ganas de vivir, esa fuerza de estar con la luz. Más energía para... Y de que hay oscuridad, pues esos procesos químicos lo que nos dan es sueño. Nos hacen pasar al otro lado, al mundo de la oscuridad, quizá al mundo de los sueños. Ya sabéis, quizás son dos mundos paralelos, porque recordar que nuestro cerebro, nuestra mente, ya sin hablar de nuestra conciencia, que es ir un poquito más allá, ya digo que en los vídeos podéis encontrar muchísimos apuntillos. Como decía aquel sabio, soñé que era una mariposa y mientras volaba pensé, ¿cuándo sueño? ¿Ahora? ¿Cuándo creo estar despierto? ¿Cuándo soñamos y cuándo vivimos? Nuestra mente, nuestro cerebro, hay fases del sueño en los que tiene, si cabe, más actividad que cuando estamos despiertos. Es otro mundo que vivimos también y que, al igual que en este, bueno, quizás recordamos vagamente con fogonazos de que estamos en uno u otro lado. Ya digo, muchachos, son apuntillos
historias, para ir eso, adentrándose un poquito en el mundo misterioso, en el mundo que generalmente no tenemos para, bueno, hablar con nadie, casi nunca, porque son temas que a pocas personas les interesan, cuando en realidad son los que de verdad, ya digo, como la luz y la oscuridad, crean nuestra realidad. ¿En qué mundo estamos? ¿En el de los sueños o en el de la vigilia? ¿La luz o la oscuridad? Ya seguiremos hablando más o menos de todos estos temas, y ya sabéis, viendo de qué trata un poco todo esto en sí, a todos los niveles. Ya sabéis que, como siempre os digo, le hemos echado un ratillo y eso, que somos uno, que soy otro tú.